6 de la mañana en La Habana. Vamos caminando unos 3 kilómetros hasta nuestro nuevo punto. Una estación de colectivos nacionales donde vamos a tomar un colectivo que nos va a llevar a otro sector de la isla. Vamos hacia el norte de Cuba, la tierra del tabaco y el ron. Hacia allá nos vamos para conocer su cultura desde adentro. Nos vemos en Viñales. Para conocer a los guajiros. Hacia allá vamos. Adiós Habana, ya nos volveremos a ver. Ahora nos toca ir a conocer el resto de Cuba. Y a 4 horas de viaje, rumbo al occidente, en la provincia de Pinar del Río, se encuentra un pequeño pueblo llamado Viñales. Un Viñales lleno de cultura y paisajes. Un Viñales del que muchos nos han hablado y ansiamos descubrir. Sin más, hagamos nuestra primera parada para degustar un café por estas tierras y hacer nuestro primer amigo guajiro. Ahí vive sin miedo. Vive sin miedo, ahí deja que tu corazón, que es valiente, respire sin miedo. Vive sin miedo, ahí vive sin miedo, que el enemigo peor que tú tienes es tu propio ego abrazado a sus pies. No. Hermano, muchas gracias. Vos tenés algo dentro. Ajá. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es tu sueño? Mira, el sueño mío, ¿sabes cuál es? Recuperar la mujer que perdí. Lo vas a lograr. Creo que vamos a estar demasiado cómodos por acá. Muy cómodos, por Dios, qué lindo. Mira lo que es este lugar. Qué belleza. Llegamos a Viñales, uno de los lugares, por lo que dicen, más increíbles que tiene este país. El lugar, el campo, el lugar en donde están los mejores cultivos de la isla. Acá vemos, por ejemplo, que en la terraza se están secando algunos porotos. Y así creo que nos vamos a ir envolviendo un poco con la cultura del campo de este lugar. Viñales, quizá creen que nos estamos refiriendo a un lugar donde vamos a encontrar viñedos con uvas, pero no se trata de eso. Este lugar es donde se cultiva el tabaco, este lugar es donde se fabrica el ron con la caña de azúcar. Pero una de las principales cosas que tiene este lugar son esos mogotes, esas montañas con las puntas redondeadas que fueron siendo formados a través de los millones de años y la erosión. Una visión completamente opuesta a lo que veníamos viendo en La Habana, pero esto también es Cuba. Y seguramente un Cuba que también nos va a sorprender. Estamos volviendo para nuestro lugar porque salimos a dar una vuelta a Viñales y resulta que nos encontramos con otra parte nueva de Cuba que habíamos escuchado. Resulta que Cuba no te para de sorprender. Te voy a contar un poco de la crisis que acabamos de sentir recién llegados a este lugar de Viñales. Resulta que, escuchen esto, miren. Hay 3 horas de luz por día y el resto del día la luz cortada. Acabamos de ir a buscar comida, no nos podían cocinar, que no hay luz. ¿Buscas una explicación? Resulta que es como la luz. No hay una explicación, se dice que por falta de petróleo, por falta de esto, por falta del otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con un pueblo donde hay chicos? Un pueblo donde está, como ven, gente trabajadora atrás nuestro, pero siempre pasa en todos lados lo mismo. La falta de recursos es triste, es dura. Y a ver, nos contaban que esto en La Habana no sucede porque al ser la capital y muchos de los políticos o de la gente del Estado necesitar la luz, allá no la tocan. De hecho, mientras estuvimos en La Habana, solo vivimos un corte de luz
en toda la estadía. En cambio acá, ya de ley, todos los días te tenés que preparar a partir de las 2 de la tarde para quedarte sin luz. Imagínense la gente que vive como recién que estábamos buscando comida y que la gente de los restaurantes no pueden cocinar y no pueden atender a la gente. No hay internet. O sea, qué miseria de vida que le están dando a la gente del campo. O sea, no entra en la cabeza. Es triste, pero es la realidad que se está viviendo acá en el campo. Amigos, vamos a ir a dar una vuelta por Viñales, vamos a conocer varias cosas: ron, tabaco, mundo de los campesinos, cuevas, lagos naturales, vamos a conocer de todo y como se hace en este lugar, a caballo. Estamos en el campo, ¿no? No me metiste a hacer así, vamos a recorrer esta parte de Cuba. Ya estoy en mi Ferrari, hoy sale vuelta con Paloma, así se llama mi caballo. Me dijeron que es el más tranquilo, así que... Paloma, ¿está listo vos? Listo. Instrucciones básicas. Libre, frente, izquierda, derecha. Vamos. Salgo a caminar al sol por nuestro lago. Aunque no estemos muy de acuerdo con las acciones. Y por donde mire, veo en todos lados. Cuánto hemos pasado. Ay, amiga, cómo te extraño. Ay, amiga, te extraño. En nuestro universo. Bueno, ahí dejamos a nuestros pequeños Mojito y Palomo y vamos a dar una vuelta por acá, por la finca, que Chino nos va a explicar un poco sobre el ron, un poco sobre el tabaco y un poco sobre el café. Vamos a aprender. Esta externa es la de color negro, esa. Y la interna es esta, que es la que va a proteger el grano, ¿ves? El gobierno va a retirar la cobertura externa y le va a retirar todo ese jugo dulce y lo va a poner solamente en la cobertura interna en los campos de secado, ¿ok? Muy ahora, bien. Queremos retirar las coberturas. Le vamos a dar golpes medios, ¿ok? Sí. Y en 10 o 15 minutos ya las coberturas se van a comenzar a retirar. Este es el poco que nosotros designamos bien. para la demostración, ¿ok? Miren, estos son los granos de café arábica. ¿Permiso, ya puedo? Sí, sí. Mucho viento. Sí. ¿Vale? A ver, déme los vasitos y vamos a ponerlo acá. Vamos a ir adelantando camino. El Chino nos estuvo mostrando cómo es el proceso del café. Completamente diferente a lo que habíamos visto en Colombia. Nos explica que de la cantidad de café que se saca acá, ellos le dan el 60% al Estado, se lo venden al Estado, el otro 40% lo pueden producir ellos. Y utilizan todas formas naturales. Le muelen y le van quitando las cáscaras con un mortero grande. Y a medida del viento le van quitando las diferentes capas que cubren el grano de café. Y acabamos de sentir el olor y... ¡fa! ¡Dios! ¡Qué rico! Y ahí vamos a degustar uno. Cada una de estas miniaturas es una planta de tabaco. Uh-huh. Wow. Esta semilla la vamos a mezclar con el compost, con la materia orgánica, sí. ¿Ok? Y vamos a preparar una cama en el piso y vamos a poner todo ese compost mezclado con la semilla en la tierra. Acá estamos en la parte de la plantación de tabaco y nos contaba el Chino y acá la planta se cultiva entre noviembre y diciembre y la planta llega a crecer hasta 1,30 m y se van utilizando, se dividen en 4 capas, desde abajo hacia arriba. La parte más de abajo se utiliza para todo lo que es el cigarrillo común que uno compra en cualquier mercado. Y más hacia arriba la planta es mejor el proceso
entonces es lo más caro. Entonces los habanos más puros de acá son fabricados con la parte de arriba de la planta. Cada proceso es lo que hace que el cigarrillo sea de mejor o de menor calidad. ¿Cuánto se está aprendiendo en este recorrido, amigos? Y así vive un campesino con toda su dedicación y todo el amor que le dedican a estas fincas, ya sea con el café, el ron o el tabaco. Ingresamos a un secadero. Este lugar completamente natural está formado por tirantes de madera, afuera como unas hojas de palma, y acá adentro es donde se secan las hojas de tabaco. Acá en la finca, como les comentamos, con el café, con el tabaco se hace lo mismo. El 90% se le da al gobierno y el 10% lo producen acá. El gobierno, la fermentación que utiliza para las hojas de tabaco y así preparar sus puros, es como una fermentación química. Acá el 10% que ellos utilizan lo hacen con una fermentación natural. La fermentación natural se hace adentro de estas hojas de palma por meses. Pasan 4 meses fermentando acá adentro y después hay una selección de puros naturales, etiqueta negra por así decir, que tardan más tiempo. De acá salen los mejores tabacos que son exportados a todo el mundo. Por eso una de las grandes frases es que uno dice: estoy en Cuba, estoy en la tierra del ron y el tabaco. Esto es increíble, nunca había estado en un lugar así, nunca había aprendido tanto, y lo que más me impresiona es que todos los procesos aún siguen siendo naturales en esta finca. Estoy impresionado. Vamos a seguir conociendo y hasta me parece que vamos a probar un puro. Llegar al campo en Cuba fue un verdadero descubrimiento. Es un mundo aparte, donde las cosas aún se hacen a mano, donde la gente se transporta a caballo, donde la tierra seca es labrada bajo duro esfuerzo. En el campo en Cuba, la tradición aún no se pierde. En el campo, la tradición es la fortaleza. Yo disfruto muchísimo de lo que es la playa. Ahora, la afinidad que tengo por el campo, por la gente de campo y por las experiencias de conocer la naturaleza de las cosas, es algo que me hace sentir como en casa. No sé, cada explicación, cada sensación que te explica la gente acá, uno lo siente de otra forma. Y ahora nos vinimos a la mesa donde vamos a aprender a enrolar un puro. Así es. A ver. Miren, ese es el tamaño de la fruta. No crece más de ahí, ¿ok? Por esa razón, guayabita, pequeña. Uh-huh. El son de Cuba. Primeramente, siente aroma. Segundamente, prueba y siente sabor en boca y después tragas. ¿Ves? A ver. A ver. Salud. Salud. Salud, mi hermano. Salud, mi amor. Toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. El son de Cuba. Me encantó. Uf, más saber que así artesanal. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo, porque la fiesta ya empezó. Este ron que estamos tomando del occidental es un ron que lastimosamente algún día se va a acabar, porque se produce con una fruta que es la guayabita, que es una fruta que es silvestre. Una fruta que incluso la han intentado trasplantar para ver si podían obtenerla y poder utilizarla, pero no, resulta que esta planta es una planta revelada que solamente quiere salir a su manera, y en donde sale, se cosecha y se producen estas botellas de ron. Aproximadamente al año se producen unas 5.000 botellas, y de esas el 50% se las queda el Estado, el 25% se la queda la finca, y el otro 25% nos habías contado. Se comercializa. Se comercializa en la zona de Pinar de Río. Uh-huh. O sea, este ron del occidental que estamos probando, el ron de la guayabita, es un ron muy propio de Pinar de Río y un ron edición limitada. Y vaya ron, amigos. Salud por eso. ¿Me vas a probar tú primero? Claro, primero. Y ahora, miren, primero las damas. A probar. Perdón, mamá y papá, no es la imagen que yo quiero dar, pero bueno. Estoy en Cuba. Píntate los labios ahí primero. Y sostén el puro con los dientes ahora. Ajá. Chupa hacia adentro, chupa y bota, ¿ok? No lo inhales. No lo inhales. Ya. Uh-huh. Sí.
qué bueno mi gente. El gobierno la tritura todo, porque para el gobierno es necesario adicción, ¿ok? Si tú no tienes adicción, no se va a comprar, no se va a comprar y comprar. En el nervio central está concentrado un 80-85% de nicotina. Nosotros se lo retiramos, ¿ok? De esta forma, con la mano. Así. Para colar un puro se necesita en tres partes: la tripa, el capote y la capa. Ahora, en dependencia de la talla de puro que tú quieras rolar, son cantidad de hojas que vas a poner aquí. Porque no es lo mismo rolar un Coiba robusto que un Montecristo número 4. Ahora, después que está así, miren lo que es el puro cuando termina. Cuando termina el proceso. Ponelo al lado de tu cara. Miren esto. Miren, amigos, la diferencia de lo que son estos habanos. Lo que cambia son las diferentes partes de la planta, pero todos estos son las mejores calidades de tabaco del mundo. Uno de estos vale $20 la unidad. Sería, por así decir, una etiqueta negra de la marca Coiba. Estos acá son Coibas que cambian directamente la robustez, y estos que cambian el tamaño son Montecristo 4, así se los denominan. Lo que cambió son las partes de la planta. Esto está hecho con un 80% de la parte de arriba de la planta, de la corona, y un 20% de la parte de abajo, que es necesario para la combustión. A diferencia de estos, que están hechos con un 60% de la parte de arriba y un 40% de la parte de abajo. No tengo palabras. No hay problema. ¿Qué es una cobra? ¿Cómo se llama esto? Sí, aquí se le dice serpiente. Serpiente, bien. Sí, pero no hace nada. Claro. Ese es un majacito ciego, se dice. No, ese no es ciego, no. Ese no es ciego. No. Ese te mira. No más. ¿Alguna vez alguno de ustedes sintió la sensación de que estaba cumpliendo un sueño que ni siquiera sabía que estaba soñando? Esto acá, no tenía ni idea que lo tenía Cuba, ni sabía que iba a tener esa sensación mientras andaba libre arriba un caballo con mi mujer, sintiendo que estoy cumpliendo un sueño, que tengo ganas de llorar porque no me entra la emoción de sentir que estoy en una película, amigos. No es que estamos exagerando, es que se vive como un éxtasis acá, una felicidad. Vamos con Giovanni ahí, que nos va todo el tiempo hablando de los latinos, hablando del sentimiento de estar compartiendo con nosotros. La energía, la vibra, el silencio, la paz, todo junto hace que esté siendo un día perfecto, amigos. Te faltó decir algo, el paisaje de Viñales. Para.
con este atardecer, con este día increíble, les quiero contar que este lugar fue consagrado Patrimonio Histórico por la UNESCO en el año 1999 y hoy en día está luchando por ser el primer parque ecogeológico del Caribe del mundo, imagínense. Y hoy entiendo el por qué vale tanto la pena venir a este lugar. Nos habían recomendado muchísimo venir a Viñales, pero ahora que nosotros estamos acá les puedo decir que superó ampliamente las expectativas y que es un paisaje que te hace sentir una paz inmensa. Contame cómo vas vos ahí atrás. La cabalgata, el ron que nos tomamos y el tabaco, teníamos la garganta muy seca y salimos a caminar y se acuerdan que hace un rato les contábamos antes del paseo que se había cortado la luz. Pensábamos que ya había vuelto, pero empezamos a caminar y en todos lados sigue la luz cortada. Averiguamos en algunos lugares locales porque teníamos ganas de aportarle a comercios más humildes para comprar algo, pero terminamos en un lugar un poco más lindo, más coqueto y un lugar para los turistas porque acá hay generador y acá no se corta la luz a diferencia de los lugares más humildes. Es una lástima porque uno cuando está haciendo un paseo así prefiere aportarle a la gente por ahí que no trabaja tanto con el turismo sino más con el local, pero bueno, no quedó otra. Así que nos vinimos a aprovechar de un licuado frío a refrescar un poco y ahora nos volvemos a la casa para seguir planificando el día de mañana porque siguen las aventuras por Viñales.